Hola, soy Vicky Garrido y soy la responsable de la biblioteca del Instituto Cajal. Esta biblioteca es una de las más completas en neurociencia a nivel mundial, ya que posee unos fondos documentales muy importantes a nivel internacional de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta biblioteca, su origen es el mismo que el Instituto Cajal de 1900, como cuenta Cajal en el libro autobiográfico Recuerdos de mi vida. Y estamos aquí con Juan de Carlos, la persona que más sabe de Cajal en el mundo. Y bueno, pues él nos va a hablar un poquito de esta revista que creó Cajal en 1896. ¿Qué hay, Vicky? Pues sí, la verdad es que la revista de Cajal surge por la necesidad que tiene Cajal de publicar sus trabajos. Él, evidentemente, era una persona bastante reconocida desde el principio, donde podía publicar sus trabajos en revistas alemanas y francesas, pero él, la cantidad de trabajos que él hacía pues se iban acumulando y él quería tener una recopilación de sus trabajos, y entonces él decide hacer una revista. Entonces él crea una revista que él llama Revista Trimestral Micrográfica, donde con la periodicidad trimestral, como dice el nombre de la revista, pues empieza a publicar sus trabajos, y esta revista está costeada por el propio Cajal. Y esto la empieza a hacer cuando él ya estaba trabajando en la Universidad de Madrid en 1896. Pero la revista va a ir cambiando tanto de forma como de nombre según los distintos avatares que va sufriendo el propio Cajal o su propio instituto, ¿no? Porque en 1901, que es cuando se crea el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, y la revista pasa a denominarse como Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de la Universidad de Madrid. Y esto es así porque él tiene su propio laboratorio ya, que se acaba de fundar en 1901, y porque tiene una dotación económica por parte del Estado, y el Estado se hace cargo de pagar ya la revista. La revista se sigue publicando trimestralmente, y hay un gap de 2 años que no sé por qué ocurre, pero en 1909 la revista sigue llamándose de la misma manera, pero va a tener una tirada que va a ir de 1909 a 1922, que va a coincidir con la jubilación de Cajal en la universidad. Cajal se jubila en 1922, contando 70 años de edad, pero sin embargo va a seguir trabajando en su instituto. Y a partir de este año es cuando Cajal quiere darle una mayor difusión a su revista. Entonces, claro, como la revista se está publicando en castellano, pues él quiere darle más difusión internacional, y entonces la revista cambia al francés, de tal manera que Trabajos de Laboratorio de Investigaciones Biológicas lo traducen al francés, y todos los trabajos van a ser escritos en francés. Y esto va a ocurrir en el periodo de 1923 a 1937, donde se va a parar la revista, evidentemente, por la Guerra Civil. En 1937 logran trabajar y publicar la revista hasta ese año, aunque la Guerra Civil, sabes que empieza en el 36, pero a partir de ahí, bueno, pues la cosa se hace insostenible, pues porque no hay dinero, porque el Instituto Cajal, que es de reciente creación, que fue inaugurado en 1933, se encuentra en una situación pues muy favorable para la guerra, porque se encontraba en un altillo en la parte sur de Madrid, el retiro de Madrid. Entonces se llena de milicianos para la defensa de Madrid, que estaba siendo muy acosada en aquella época, con lo cual ahí se para, evidentemente, la gente para de trabajar y se para la publicación de la revista, que se va a recuperar ya en la posguerra. Como ya digo, el instituto es utilizado para la defensa de Madrid, es bombardeado, tiene una serie de daños, y después de la guerra pues se reconstruye otra vez el edificio, y la Junta de Ampliación de Estudios, que fue abolida durante la Guerra Civil, pues lo que hace el nuevo gobierno es crear en el 39 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y recrea otra vez todos los mismos trabajos que hacía la propia Junta. Entonces se empieza a trabajar a partir de 1940 otra vez en el nuevo Instituto Cajal, y se reanuda la revista, donde pasa a cambiar el nombre de nuevo, y entonces se va a llamar Trabajos del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas. Y esto es así hasta 1979, donde, en 1980, donde la revista sigue publicándose, pero cambia de nombre a Trabajos del Instituto Cajal.
y va a llegar pues prácticamente a nuestros días, no sé si llega hasta 2005 2005 es el último ejemplar, sí. Pero también quiero decir una cosa, en la revista de Cajal, la revista Neurociencia es súper importante en la historia de la neurociencia española, porque la crea Cajal, que es considerado el padre de las neurociencias modernas, y donde Cajal publica sus principales trabajos, la mayoría de sus trabajos los publica en esta revista, y además todos los trabajos realizados en su laboratorio, es decir, los trabajos realizados por sus estudiantes, su propia escuela. La revista de Cajal es interesantísima, es una cosa, es un imprescindible desde su creación en 1896 hasta 1934, que es cuando Cajal fallece. Sin embargo, cuando Cajal fallece en el 34 se sigue trabajando y tenemos una escuela histológica muy conocida y muy importante creada por Cajal con personas importantes, muchos de ellos fueron varias veces nominados al Nobel. Con lo cual se puede considerar que desde el 34 hasta el, vamos a decir, casi hasta el 67, la revista sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque en el año 67 fallece el último discípulo de Cajal que se encontraba trabajando en el instituto, que es Fernando de Castro, que aparece en el 67. Ya a partir de allí, pues la revista decae muchísimo. ¿Por qué? Pues porque la gente que trabajaba en el Instituto Cajal pues prefería publicar, evidentemente, en inglés, que era el idioma científico actual, en revistas extranjeras de la época, y no trabajaba para publicar en una revista en castellano que no iba a leer nadie, con lo cual la revista empieza a decaer y todos los trabajos que se publican es un poco por mantener la revista y carecen de interés, ya no tienen la fuerza científica que tenía la revista anteriormente. Pero desde luego la colección de la revista va desde 1896 hasta el 2005. Es una gran revista y desde luego, como ya he dicho, desde el 96 al 34, imprescindible. 67 merece la pena y a partir de 67 pues ya habría que pensárselo. ¿Y tú crees que el hecho de que Cajal empezara a publicar ahí en 1896 sus trabajos de histología y anatomía patológica favoreció la concesión del Nobel en 1906? Bueno, evidentemente, si tú trabajas y no, en ciencia y no publicas, pues nadie lo conoce, claro, tus trabajos, nadie sabe quién eres. Pero si tú estás publicando constantemente, todos los meses están saliendo trabajos tuyos, pues evidentemente te das a conocer y la importancia de tus trabajos pues se validan por sí solos. Evidentemente, claro que debió ser importante. Pero en cualquier caso, como tú bien has comentado, la biblioteca de este instituto empieza con Cajal y no ha acabado nunca. O sea, quiere decir que es una de las bibliotecas más importantes a nivel mundial dentro del ámbito de la neurociencia, porque, como ya digo, empieza con Cajal y se ha continuado hasta nuestros días. Y esto no pasa con ninguna biblioteca. Quiero decir que cuando alguien escribe un trabajo de ciencias, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, estudio corteza cerebral y me tengo que referir a las áreas de Brodmann. Pues Corvinian Brodmann fue un científico, un médico alemán, que en 1909 compartimentaliza la corteza cerebral en 52 áreas distintas de acuerdo a su citoarquitectura. La citoarquitectura es la disposición de las distintas células dentro de cada área cerebral. Bueno, pues él se da cuenta de que las células disponen de distintas maneras y crea distintas áreas, 52 áreas, la corteza cerebral, que hoy día se siguen utilizando las áreas de Brodmann. O sea, es un trabajo muy importante. Bueno, está publicado en 1909 y aquí tenemos la separata original de Brodmann. La gente que trabaja en ciencia cita a Brodmann, evidentemente, pero por que otros científicos lo han citado, lo citan por arrastre, no han visto jamás la publicación original. Aquí la tenemos y, si me apuras, está dedicada a Cajal. Bueno. O sea, estas joyas no las tiene ninguna biblioteca. Por eso te digo que es una cosa que deberíamos seguir conservando, cueste lo que cueste, la biblioteca del Instituto Cajal. De hecho, se va a conservar porque esta joya está digitalizada por Urizi y se puede consultar totalmente en el portal SIMUR. Así que bueno, pues la vamos a conservar seguro.